Estamos aquí, esto es Villa Centenario, la localidad de Busque, en el partido de Lomas de Zamora. Eran las 11:30 de la noche cuando un policía de 22 años, de policía de la ciudad de Buenos Aires, venía de prestar servicio. Bajó del colectivo de la línea 20 aquí, en esta parada. ¿Qué hacen cuando bajan la mayoría de los vecinos a esa hora? No caminan por las veredas, porque es peligroso. Lo que hacen es caminar por las calles, y sobre todo él, que es policía, para tener mayor amplitud de la visión. Allí fue cuando empezó a caminar, solo algunos metros. Y en esos metros ve que se acerca una moto con dos personas. ¿Sí? Intuyó que algo podía pasar. Entonces se acercó a un automóvil que estaba parado, aquí estacionado. Y allí fue cuando uno de los motochorros se baja de la moto con el casco puesto, saca su arma y él, ante esa situación, en el auto que estaba estacionado aquí, se mete detrás en la zona del baúl y allí logra sacar su arma reglamentaria y empieza una balacera feroz de por lo menos entre 12 y 15 tiros que se dan aquí, en pleno barrio, a las 11:30 de la noche. Una cámara de seguridad registra toda esa situación. El intercambio de disparos es a pocos metros, porque el policía, mira, Facu, estaba aquí donde yo estoy parado, Sí. Y el motochorro saca también su revólver calibre 32 y se trata de esconder aquí, detrás de este poste de electricidad y entre una bolsa de basura que había aquí. Mira, tanto que en este lugar quedaron registradas algunas de las balas, ¿sí? En este portón. En este portón tenés una, tenés otra. Y mirá lo que tiene como daño colateral de toda esta situación. Allí en el marco de la ventana vas a ver también que hay otra bala que da allí. Un matrimonio estaba durmiendo porque eran las 11:30 de la noche. A 10 centímetros podríamos estar hablando de una persona tal vez herida o tal vez de gravedad en este caso. Pero, ¿qué pasó? En ese intercambio de disparos, es el motochorro el que termina recibiendo dos disparos que lo llevan hoy a estar peleando por su vida en el hospital Gandulfo. Cae precisamente aquí. Ahora, en este lugar. Leo, y hay una particularidad que, el delincuente que viene en moto deja que deja abandonado al otro delincuente, ¿no? Sí. Es que casi que es un código entre los ladrones, que es el que cae, digamos, el cae. Que, como dirían entre comillas, el que pierde, pierde, sí. Y el resto se escapa, ¿no? Deja el lugar. Tanto aquí, mira, cayó, te decía, con dos disparos. Uno en la zona del cráneo, sí, que perfora el casco que tenía puesto, y otro le da en la zona del tórax. El policía, mira, tomó la actitud de acercarse a donde estaba, llamó, él fue el que llama al 911 para dar aviso de la situación. Es alguien que vive aquí a pocos metros y que ahora su casa está resguardada por la policía por temor a las represalias, obviamente, que puede haber, porque los ladrones no son de muy ahora, lejos de Leo, aquí. Leo, alguien me apunta acá. Y lo que acá, te decía, después alguien me apunta asistido. Acá que el delincuente que está en la moto dispara también cuando se va. ¿Es movimiento? ¿Puede ser? También hace unos disparos, pero está a una distancia un poco más distante de aquí. Por eso, además, el policía, imagínate que estaba a no más de 5 o 6 metros de distancia con el delincuente que se estaba tiroteando. O sea que pudo prestar atención a esa situación. Y allí es lo que te contaba. Una vez que el delincuente cae, le corren su arma calibre 32 que tenía. Sí. De las 6 balas que lleva cargada, había disparado 5. ¿Sí? Y el policía, que alrededor entre 7 y 8 disparos también había realizado con su arma reglamentaria. Pero se queda a esperar que asistan al delincuente, y también cuando llega la policía es trasladado aquí a la seccional de Villa Centenario, entrega su arma y se queda para que el procedimiento bien. Siga. Fue liberado horas más tarde porque la fiscal entendió que actuó bajo la legítima defensa. Para Leo, lo que marcamos siempre, recorres el barrio, te encontrás con casas que se protegen como pueden, con vecinos que hacen lo que pueden. Uno a priori lo mira y ve un barrio tranquilo, pero ya no hay barrios tranquilos. No es un barrio tranquilo, Facu. Te diría que los vecinos, a algunos no les llamó la atención tanto el disparo, porque aparte algunos lo confundieron con algunas de los cortes de las motos que suelen haber, pero otros dijeron, bueno, es bastante habitual que exista este tipo de situaciones. Lo que te contaba, los vecinos cuando llegan a determinada hora no caminan más por las veredas, empiezan a caminar por la calle para poder ver quién viene de atrás, de adelante, para poder tener más amplitud en la visión.
¿sí? Porque, bueno, entienden de que es muy peligroso. Estas son las cámaras de seguridad, mira, que toman el momento en que todo sucedió. Están aquí en esta casa, que ahora, mira, vamos a avanzar un poquito para mostrarte el barrio. Hay una escuela, hay jóvenes aquí. Y aquí, mira, te mostramos esta. Estas son las cámaras de seguridad de esta casa, que está ahí resguardada también bajo rejas, que es la que permite registrar todo lo que pasó. Pero te decía, los vecinos están muy preocupados porque dicen que esto es bastante común, escuchar tiros, escuchar de alguien que le robaron, sobre todo a quienes vienen después de trabajar y bajan del colectivo. Bien.